Hola, muy bienvenidos a todos. Hoy vamos a preparar una exquisita tortilla rellena de queso y jamón, acá en Cocina Fácil con Lore. Para hacer la tortilla de papa rellena, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Papa, yo acá la tengo cortada en cubos, ¿sí? Tengo aproximadamente 2 kilos de papa. Tengo pimiento rojo, perejil cortado, cebolla cortada, un trozo de queso, huevos, pimiento verde, sal, condimentos, jamón cocido, aceite y cebolla. Primero que nada, vamos a calentar un sartén con aceite. En este caso yo tengo la freidora, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer perfectamente en el sartén. Yo acá ya tengo el aceite caliente. Vamos a colocar un poco de las papas que hemos cortado en cubo, ¿sí? Que el aceite cuando lo sumerjamos tiene que taparla, ¿sí? La vamos a dejar hasta que estén las papas doradas. Acá ya se doraron las papas, ¿sí? Vamos a colarlas bien, a sacarle todo el exceso de aceite y lo vamos a colocar en un bol. Escurrimos bien y así vamos a hacer con todas las papas que nos quedan. Una vez que ya hayamos freído todas las papas, que hemos colocado las papas ya que están doradas en el bol, vamos a colocar 6 huevos batidos. Acá yo ya los tengo batidos, ¿sí? Vamos a colocar primero que nada la mitad del batido. Luego vamos a colocar la mitad de la sal, ¿sí? Como verán, los ingredientes los tienen en la descripción, ¿sí? En la descripción del video están todas las cantidades. Acá tenemos condimento, que es provenzal, orégano y un poco de ají molido. Una cucharada de cada uno. Acá tenemos el perejil, que está picado. Acá tenemos el pimiento rojo. Tenemos la cebolla. También está picada. Pimiento verde, también picado. Ahora con la paleta vamos a mezclar bien todos los ingredientes. Mezclamos bien. Ahora vamos a colocar la otra parte de huevos que nos había quedado. Vamos a mezclar bien para que el huevo haga su efecto al momento de querer hacer la tortilla. Vamos a mezclar bien. Y ahora vamos a colocar en un sartén un poquito de aceite. Yo en este caso tengo un wok. ¿Por qué me gusta el wok? Porque como es para rellenar, es mejor que quede el espacio adentro como hundido para que no se nos caiga el queso, no se nos derrita al momento de quererlo dar vuelta, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer en un sartén, no hay problema por eso. Ahora echamos la mitad de la preparación en el wok. Ven que queda como la forma así hundida en el centro, esa es la idea. Entonces con la paleta vamos a ir apretando y dándole la forma, ¿ven? Que quede todo con la preparación, ¿sí? Ahora le vamos a colocar trozos de queso. Acá yo tengo queso cremoso.
Le vamos a poner para que quede bien, no tan al borde, porque como les decía recién, se va a derretir y se va a derramar, ¿sí? Ahora le vamos a colocar el jamón cocido, ¿sí? Yo acá tengo unas fetas gruesas. Vamos a tapar todo donde está puesto el queso. Y ahora vamos a colocar la otra parte de la preparación. Siempre tienen que ir moviéndolo para que no se les vaya a pegar, ¿sí? Para que sea fácil cuando lo tengan que dar vuelta. Apretamos, ¿sí? Unimos todo con la paleta. Y ahora tapamos y damos vuelta. Siempre lo tienen que hacer con el sartén en mínimo, ¿sí? El fuego tiene que estar en mínimo para que no se nos queme y siempre moviendo. Bueno, acá ya lo dimos vuelta, lo vamos a dejar un ratito para que se cocine del otro lado y vamos a servir. Acá ya tenemos hecha la tortilla, ¿sí? ¿Ven? Bien armadita, ¿sí? No, no se ha escapado nada de queso. La vamos a cortar para que vean adentro cómo ha quedado. Van a lograr ver que se percibe todo. Se percibe la papa, el queso, el jamón cocido. Como les decía, ven. Bueno, espero que les haya gustado la receta, que la puedan compartir. Le den like. Se suscriban. Toquen la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.